Bueno, diarios, como lo hacemos habitualmente, suman piqueteros al control de precios, temor y repudio a los empresarios. Esto te diría que es uno de los títulos que más va a salir. Después, por supuesto, tema sequía y también en algunos puntos, sobre todo en diarios de provincias, lo que fue el resultado de la primera quincena. Pero este tema, que ya lo vamos a ir también repasando con Bernardo, el tema del sindicato de camioneros y ahora Somos Barrios de Pie, piqueteros, tienen un factor común, lógicamente, tanto piqueteros como el sindicato de camioneros, los dos, de cada uno a su manera, son especialistas en extorsionar y en presionar, uno con bloqueos a las empresas, el otro con corte de calles. Bueno, son los encargados, de acuerdo al gobierno, que sigue delegando facultades que son del Estado, los que van a tener que controlar que se cumpla. Me parece que lo que están buscando acá, uno es precios y el otro tiene que ver con los stocks. Pero después nos vamos a meter. La foto es una foto que ayer estuvo, por supuesto, en todos los portales de noticias del mundo, la tragedia en Nepal. 68 son los pasajeros fallecidos, 4 desaparecidos, 72 es el total de pasajeros o de personas que había en el avión. Venía completo, es una TR-72 precisamente por la cantidad de lugares que tiene. Una argentina, Janet Palavecino, de Neuquén, de una familia bastante tradicional de Neuquén, que estaba allí para hacer montañismo entre los pasajeros fallecidos. Es el título y la imagen que tiene tanto Clarín como La Nación. Con las reservas al límite, en el gobierno ya piensan en otro dólar soja, veremos qué pasa, porque ayer de alguna manera el ministro de Economía no es que le restó importancia al tema sequía, pero lo que planteó es que el impacto en las cuentas públicas se va a poder reemplazar, seguramente estarán pensando, no sé si tema litio o si tema energía, con el gasoducto veremos qué pasa, pero la verdad es que la sequía está arrasando con más de la mitad de la superficie de la Argentina. La primera suba del año, la nafta, les dije 4%, es el acuerdo que se había llegado, 4% durante diciembre, enero y febrero y 3.5, si mal no recuerdo, en marzo. Massa sube la presión sobre las empresas y gremios para cumplir su meta de inflación, lo que te contaba recién. Sigue la discusión por los billetes de mayor denominación, la verdad. El de 1.000 pesos vale, creo que hoy 1.000 pesos, que son $2, $2.20, $2.30, ¿no? Más o menos. Piensen que empezó a circular en 2017. En ese momento, si no me equivoco, valía o era el equivalente a $60. Hoy no llega a $3, $2.50, lo que es una... Es impresionante la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de valor de nuestro dinero. Después se preguntan por qué el que puede va a dólar. Bueno, ahí tenés la respuesta. Alerta, cada vez hay más imprudencia al volante. Este fin de semana, nefasto en cantidad de accidentes y de fallecidos por accidentes de tránsito. Y lo que ves en Página 12 tiene que ver con un nuevo reclamo hacia el presidente por parte de Milagro Sala, la delincuente que está detenida con condena firme, pidiendo que la ponga en libertad. Bueno, repasamos más diarios, nos vamos al Cronista, Popular y Crónica. El gobierno analiza sumar alivios para el bolsillo vía asignaciones familiares, ganancias y crédito y un pronóstico del dólar. Lluvia de pesos, sequía de divisas anticipan que el ciclo asista sigue. ¿Vieron cuánto cerró el blue el viernes? ¿No? Vamos a empezar la semana con un blue de 369 pesos. Estábamos hablando hace unos días nada más de un blue que apenas sobrepasaba o apenas pasaba los 350. Crónica ensaladísima, lo que cuenta es que las tres verduras básicas o vegetales básicos como cebolla, tomate y lechuga, tomate es una fruta, son los que más subieron y es el clásico de una ensalada. Bueno, Boca y Racing vuelan por un sueño en avión, ahora te lo va a contar Mariano, ¿no? Estamos hablando de este partido que van a jugar allí en, creo que es en Dubái, si no me equivoco. Decidieron alquilar el avión entre los dos equipos, pero ahora te voy a contar, Mariano, cómo vuelan. Declaran los rugbyers que fueron sobreseídos, hablamos de Milanesi y de Guarino, tienen allí el viernes burlando, decía, bueno, vamos a esperar, y Améndola, vamos a esperar que cuenten la verdad, y también declaran, si hay tiempo, dos de las madres de los acusados. Cada día son robados unos 10.000 teléfonos celulares en el AMBA, es el título principal de Diario Popular, y tenés allí, por supuesto, también lo de Nepal, una empresaria neuquina entre las víctimas fatales de la mayor tragedia aérea en Nepal, un país que, si bien esta es la mayor, no es precisamente un ejemplo de la seguridad operacional aérea. Ilusión, la ilusión tomó vuelo, ahora lo que te va a contar Mariano, y otra irónica réplica de Gerard Piqué a su ex, apareció con un Twingo, recuerden la que hizo también con Casio. Empezamos a recorrer la Argentina, el Atlántico de Mar del Plata,
verán ocupación del 85% durante la primera quincena, entre 85 y 95% en los distintos lugares turísticos de la Argentina, se dio en esta primera quincena. Analizan acuerdo de integración con Brasil, uno de los títulos, por supuesto, que también tiene, y la declaración de los dos rugbyers sobreseídos, que va a ser, te diría, el comienzo de una semana que es clave, porque esta semana ya está. Es decir, ahora vienen los alegatos y la sentencia está prácticamente en muy pocos días. La sequía reducirá en el oeste los rodeos en un alto porcentaje, dice El Comercial, un diario de Formosa, también una de las provincias, como te diría, todo el norte de la Argentina y el centro, completamente afectado por la sequía. Y esto es el pregón, que está un poquito cortado el diario. Sí, porque no vemos el título. El título principal de este diario está mal cortado. Te habla de la cantidad también de turistas, creo que eran 80.000 turistas que llegaron a Jujuy en la primera quincena. Una provincia como muchas que si tuviese más vuelos, si tuviese realmente tienen todavía mucha más posibilidad de recibir turismo. Y el aumento de 4% en las naftas. Última parte de diarios, La Voz es de Córdoba, el empleo formal privado solo creció 3,5% en 3 años. El Rey del Desierto, un argentino que volvió a ganar en motos el Rally Dakar, segundo triunfo, porque en 2021 ya lo había ganado también. Y el fenómeno de la violencia grupal, según especialistas, por supuesto, esto no tiene que ver solo con lo que pasó en Villa Gesell, que se está jugando, sino recuerden que hace unos días te contaba Salerno, en uno de los festivales de música más importantes, también mataron a un chico para robarle, no sé, si una gorra, no mucho más. Un valle de lágrimas, el Ciudadanos de Rosario, y lo que te muestra, bueno, Santa Fe es una de las provincias que está arrasada por la sequía, y ahí tenés un poco el resumen. Es gravísimo el tema de la sequía, y parece que no llegamos a tomar conciencia. No sé si en el gobierno están tomando conciencia, pero es gravísimo lo que está pasando. Bueno, último de los títulos, el diario Olé. El ciclón que falló en los penales, por supuesto. Ya ahí tenés lo del Dakar que te contaba. Y ahí tenés imágenes de Boca y de Racing en un mismo avión. Señor Mariano Oliveros. Bueno, en un mismo avión. En un momento los jugadores se habían manifestado de los dos equipos que no querían viajar juntos. Finalmente, por una cuestión de costo, le dijeron, muchachos, es muy caro mandar un avión a Abu Dhabi, por lo cual se sorteó el lugar donde van. El avión tiene capacidad para más de 300 pasajeros, cada una de las delegaciones tiene 100 pasajeros, 100 integrantes, más o menos, entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, qué sé yo. Entonces, sobran como 100 lugares en el avión. Se sorteó, va Racing adelante, Boca atrás, y en el medio irán los árbitros, porque también va Rapalini junto con el resto de los árbitros y hay dirigentes de AFA, por supuesto. Y después a la vuelta se invierte. Viene Boca adelante y Racing atrás y entran por lugares separados, por supuesto, en el avión. Unos abordan por la puerta adelante, otros abordan por la puerta de atrás. Medio infantil todo, pero así es la cuestión porque no se llevan bien los jugadores. Van a jugar el próximo 20 de enero. Este partido será a las 13:30 horario argentino. Es una gran final y en este momento están en España, porque ya se produjo la escala técnica. Ustedes saben que este vuelo es con escala técnica en Europa, precisamente es en España, y después sí siguen viaje a Abu Dhabi, donde van a estar llegando hoy.